confieso que me siento mal. No, no me avergüenza el confesarte que tu adiós me ha dejado un hueco en el corazón. No, yo soy nacida en el estado de Guerrero, México. Y me crié ahí en Cuernavaca. Los principios, a los primeros años de mi adolescencia me crié en Cuernavaca y luego, pues de Cuernavaca, me moví para California. Y aquí estoy. Realmente el título suena como un poco duro, así, no me da la gana. Pero cuando escuchas la canción es todo lo contrario. Es un tema, una canción que tiene un mensaje más allá del no, es todo lo opuesto. Hay una frase que, o sea, la primera frase, no me da la gana de no me da la gana de seguir fingiendo que soy fuerte. Y no me da la gana de seguir pretendiendo que no me duele. Cantar fue mi primer amor. La música es todo para mí. Es el aire que respiro. El disco es muy espontáneo, muy orgánico, y eso se puede definir como pues, libertad, ¿no? Entonces, por eso le titulé Aire al disco. Tuve la oportunidad de grabar 8 de mis temas, entonces eso para mí fue realmente un sueño. Trabajé con gente muy profesional y muy picky, muy dura de alguna manera, ¿no? Entonces, para mí grabar 8 temas de mi autoría y encima de eso, esos grandes compositores darme canciones increíbles, pues para mí realmente fue un sueño. Es un disco de ensueño. Bueno, Aire, primeramente es el título del disco y también hay una canción que se titula Aire porque, óyeme, tenía que ver una canción con ese título, ¿no? Porque así me sentí yo, libre, transparente, sin reservas, nada, o sea, sacar lo que sentía ahí. Sí, hay una sorpresota ahí en esa canción que hasta ahorita no me lo creo. No, tuve el placer, el honor de compartir esta canción, hacer un dueto con esta canción con uno de los grandes, el señor Joan Sebastián. El primer suspiro que tú tomas todas las mañanas. Yo quiero ser cariño, ese sentimiento, el dulce tormento de tus noches de luna plateada. Yo quiero ser lo más importante en tu vida. Yo quiero ser el amuleto que te cuida. Aire, yo quiero ser tu aire. Lluvia, la lluvia que te trabajar con un artista del calibre del señor Joan Sebastián, y de verdad que es un señor que mis respetos. A pesar de ser quien es una persona tan sencilla, con los pies sobre la tierra y siempre dispuesto a ayudar. Entonces para mí eso, o sea, es algo que nunca voy a olvidar y que voy a agradecer toda la vida. Y grabar una canción que es de mi autoría, Dios mío, o sea, es como que. Yo quiero ser.
sensación preferida. Yo quiero ser el gran amor.